Santi Spiritus de Pretorum, corda fidelium, et tui amoris in exilium accendi. Emite Spiritum tuum, et creabuntur. Per nos Deus, que corda fidelium, et Santi Spiritus, illustrazione de Christi, dono vicinionem, Spiritus recta sapere, Deus, sempre consolazione coveri, per Christum, Domine nostro. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicta il frutto del ventris tui, Iesus. Gloria, Patri, et Filio, et Spiritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Vamos. Bueno. Ayer comenzábamos a explicar en qué consiste la esencia misma de la mística y decíamos que consiste en la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobrehumano. Esa es la teología de la mística. Pero además de la teología está la psicología de la mística. Y la psicología es esa experiencia de lo divino que producen los dones del Espíritu Santo. Y sobre esto hay que advertir una cosa, que de ordinario, en el 95% de los casos, por no decir en el 99%, la actuación de los dones del Espíritu Santo produce siempre esa experiencia de lo divino. Pero hay paréntesis. Y hay momentos en que no se produce la experiencia de lo divino y, sin embargo, es un acto místico perfectísimo porque los dones actúan y actúan produciendo su efecto primario, que es hacer que las virtudes produzcan un acto perfectísimo. Eso siempre, 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 sin ninguna excepción, aún en los paréntesis y más que nunca en los paréntesis. Porque el alma que no siente nada y sin embargo hace un acto intensísimo está actuada por los dones del Espíritu Santo en el aspecto de ese, de que hacen actuar a las virtudes y haciendo actos perfectos, pero no le dan la experiencia de lo divino en esos paréntesis, que son dos muy grandes. Lo llamamos la noche del sentido, que señala la transición entre la tercera y la cuarta morada, y la noche del Espíritu, que señala la transición entre la sexta y la séptima morada. Los que pasan por la noche del Espíritu, que es una especie de condenación, se sienten condenados, como si estuviesen condenados. ¡Es horroroso! Pero claro, acaba en la noche del Espíritu, en el matrimonio espiritual, la séptima morada. Llegan poco, a esas alturas llegan pocos. En cambio, la noche del sentido, dice Santa Teresa que la inmensa mayoría de sus monjas pasaban por la noche del sentido y llegaban a los primeros grados de la contemplación. Casi todas eran contemplativas. Y estoy seguro que ustedes, el 99%, por no decir todas, pasarán, o han pasado ya algunas, por la noche del sentido, y están ya en contemplación infusa, porque estamos llamados a eso. La noche del sentido, sí, la del Espíritu es una cosa muy seria. Pues vamos a ver ahora por qué esa experiencia de lo divino tiene sus paréntesis, y a veces no se siente a Dios, sino todo lo contrario. Han ustedes escuchado. La actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino es el elemento primario y esencial, el constitutivo e íntimo de la mística, que por lo mismo no falta nunca en ninguno de los estados o momentos místicos, nunca. La experiencia de lo divino, que vamos a examinar enseguida, es una de las más frecuentes y ordinarias manifestaciones de la actuación de los dones, pero no es absolutamente esencial, puesto que puede faltar, y falta de hecho en estados indiscutiblemente místicos, como son las noches del alma y otras pruebas purificadoras pasivas. Lo que no falla nunca es la manera sobrehumana con que el alma practica las virtudes, como efecto natural de haber actuado sobre ella los dones del Espíritu Santo. Eso no falla nunca, y menos que nunca en los paréntesis. Entonces, cuando hace actos heroicos, porque la pobrecita no sabe cómo, pero lo hace. En esta manera sobrehumana de obrar, es esta manera sobrehumana de obrar, en esta manera caben evidentemente muchos grados, que dependen del grado de perfección en que el alma se encuentra y de la mayor o menor intensidad con que haya actuado el don. Pero siempre se da cuando el alma está efectivamente bajo la oración de los dones, siempre. Con mayor o menor intensidad. Ya empieza en la oración de recogimiento, claramente en la oración de quietud, inmensamente en la oración de unión, y al colmo ya cuando llega el éxtasis. Y el director espiritual, prudente y experimentado, que no los hay, no se fíen de director espiritual. Ni cuando no encuentren un director espiritual, que no lo encuentran porque no los hay, no lo tengan. Pónganse en manos del Espíritu Santo y déjense de hombres, déjense de hombres. Que les orientarán. No los hay. Ya está. No los hay. Casi nunca los hubo, ¿eh? Pero es que ahora es que en absoluto ahora no los hay. No los hay. Déjense de directores espirituales. Pónganse en manos del Espíritu Santo. Con una humildad tremenda. Y él les dijera. No se pongan en manos de hombres que les van a desorientar.
No entienden estas cosas, no entendemos, mejor dicho, de estas cosas. Y el director espiritual, sin embargo, si es prudente y experimentado, que no los hay, que se fije en la forma de reaccionar del alma, podrá descubrir sin esfuerzo el régimen de los dones, aún en aquellas situaciones, tales como las noches, sobre todo las del espíritu, en las que la pobre alma le parece que está lejísimos de Dios y aún de su amistad y gracia. Les parece que están lejísimos. Ya verá lo que nos dice San Juan de la Cruz. Aquí tiene la palabra, sobre todo en la parte experimental, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. La experiencia de lo divino que vamos a examinar inmediatamente es, ya lo hemos dicho, una de las más frecuentes y ordinarias manifestaciones de la actuación sobrehumana de los dones, hasta el punto de que apenas se sustraen a ella, a esa experiencia, otros estados místicos que los de las noches del alma. Pero es suficiente que estos escapen a esta experiencia, a pesar de ser místicos en toda la extensión de la palabra, para que ya no se la pueda colocar como nota típica y esencial de la mística, porque lo esencial no falla nunca, y esto puede fallar. Lo que no falla son los dones del Espíritu Santo, pero la experiencia a veces falla, en las noches. Lo ordinario, lo normal, vuelvo a decir, lo más frecuente en los estados místicos, es esa experiencia de lo divino, que es una cosa divina, hijas mías. Hay que experimentarlo un poquito para... Nosotros no sabemos ni decirlo, claro, porque no lo hemos experimentado, pero los que lo han experimentado dicen, no se puede decir, no se puede decir, ni Santa Teresa, claro, claro. Lo ordinario, lo normal, lo más frecuente en los estados místicos es esa experiencia de lo divino. Pero pueden darse, y se dan de hecho, estados místicos en los que la experiencia está muy lejos de producirse. Durante las terribles noches y purificaciones pasivas, sobre todo en la llamada noche del espíritu, el alma relaciona su estado interior de terrible oscuridad con cualquier causa que se la quiera señalar menos Dios. No solamente no le siente a él en su divina acción, sino que le parece claro que están lejísimos de él, palabras de Santa Teresa. Y a veces hasta reprobada de Dios, según expresión de San Juan de la Cruz. Escuchemos al místico doctor San Juan de la Cruz, describiendo las horrendas torturas de la noche del espíritu. En la noche del sentido no ocurre tanto, ya hablaremos de ella, pero ya, cuando llega la noche del terrible, mire lo que dice San Juan de la Cruz, comillas, palabras textuales de San Juan de la Cruz. Pero lo que esta doliente alma aquí más siente es parecerle claro que Dios la ha desechado y aborreciéndola, arrojado en las tinieblas, que para ella es grave y lastimera pena creer que la ha dejado Dios. Porque verdaderamente cuando esta contemplación purgativa aprieta, contemplación purgativa, fíjese, es contemplación, vaya, pero purgativa. Cuando esta contemplación purgativa aprieta, sombra de muerte y gemidos de muerte y dolores de infierno siente el alma muy a lo vivo, que consiste en sentirse sin Dios y castigada y arrojada e indigna de él y que está enojado, que todo se siente aquí y más que le parece que ya, no, ya es para siempre, que ya no tiene remedio. ¿Por qué el Señor nos aprieta tanto? Una cosa tan terrible que sienten la pena de daño del infierno separados de Dios, ¿eh? Y que pues para siempre, y esto ya no tiene remedio. Las aprieta una tan terrible para arrancarle ese acto heroico definitivo que es la muerte definitiva del hijo. Pues ya, si tú quieres que vaya al infierno, pues al infierno. Pero ahí no permitas que te ofenda. Permite que en el infierno esté toda la eternidad amándote. Ese acto extraordinariamente heroico que es el colmo de los colmos, es la muerte total del yo, lo ha arrancado a fuerza de estas noches. Y por eso el Señor lo permite. Me pesa, hija mía, lo que sufres. Acabo de leerlo en Santa Teresa. Me pesa, hija mía, lo que estás sufriendo. Pero es lo que te conviene ahora, le dijo nuestro Señor. Al Señor le pesa, hablando al humano, claro, no le pesa nada porque no le pesa nada, pero siente en este sentido, ¿verdad? Pero es que lo necesitamos y por eso aprieta de una manera tan terrible. Y cuanto más aprieta, señal de que quiere la barra más alta, claro, ya sabe lo que hace, ¿eh? El alma, pues, bajo estos estados místicos, está muy lejos de sentir una experiencia de Dios o de su divina acción en ella. Y no se diga, porque algunos dicen, no se diga que aunque el alma no lo sienta ni perciba, está de hecho bajo la acción divina, que le produce esas angustias y torturas. Ciertísimo. Pero el alma de hecho no lo siente, no tiene experiencia de ello, sino precisamente de todo lo contrario. Claro que está bajo la acción de Dios y de los dones del Espíritu Santo, pero ella no se entera, ella no lo siente. Le parece al contrario, que está lejísimos de Dios y abandonada de él para siempre. Si a esto se le quiere llamar experiencia de Dios, confesemos que hemos de variar el sentido obvio de las palabras para darles otro completamente distinto del que suena. Ya no se entera. En cambio, el alma, en medio de esas espantosas torturas que le causa el sentimiento de la total ausencia de Dios, sigue practicando las virtudes en grado heroico
en forma más sobrehumana que nunca. Su fe es vivísima, su esperanza superior a toda esperanza, puesto que la mantiene en pie a pesar de que le parece ver claro que ha perdido Dios para siempre y que está condenada. Y su caridad es superior a toda condenación. Llegan incluso a resignarse a ir al infierno con tal de que en él puedan seguir amando y glorificando a Dios por toda la tierra. Es cierto, la muerte total del Dios. Ahí ha triunfado la. Solo mora en este monte la honra y gloria de Dios. Ya se acabó. Lo pedí de San Juan. Por eso aprieta tanto. Hijas mías, no tengan miedo cuando el Señor las aprieta por algo, las aprieta. Y además no permitirá nunca, dice San Pablo, que seamos tentados, aquí podríamos decir que seamos apretados por encima de nuestras fuerzas, no lo permitirá. Al mismo tiempo que aprieta, da las fuerzas. Y si aprieta mucho, mejor. Señal que nos quiere levantar muy arriba. Por donde se ve que el único elemento místico que no falla nunca, ni siquiera en esas terribles noches, es la actuación sobrehumana de los dones, precisamente intensísima en esos estados bonificativos. En cambio, falta en absoluto el sentimiento o experiencia de lo divino, que es sustituido por un estado psicológico diametralmente contrario. De todas formas, es cierto, y lo admitimos de muy buena gana, que si excluimos estas noches y algún otro fenómeno purificativo aislado, las noches a veces suelen ser largas. Pues el sentido depende también del estado donde nos quiera levantar el Señor para que sea más o menos larga. Pero la noche del sentido suele ser larga, a veces duran un año, dos, tres. Y la del espíritu a veces duran un año, dos o tres también, que es algo horroroso aquello. En cambio hay ciertas purificaciones intermedias que duran un día, que ¿por qué tal caso se queda? Porque si ayer estaba lleno de consuelos de Dios y hoy no, ¿por qué ha pasado aquí? Pues, un pequeño paréntesis de purificación, que no todavía no se puede llamar noche del todo porque las noches son más largas, tanto la del sentido como la del espíritu. Y si excluimos estas noches y algún otro fenómeno purificativo aislado, la experiencia de lo divino es el efecto más ordinario y frecuente de la actuación sobrehumana de los dones. Casi siempre produce la experiencia de lo divino. Vamos a examinar la naturaleza de esta experiencia, vamos a mirarla. Y enseguida precisaremos por qué unas veces se produce y otras no, a pesar de actuar en uno y otro caso, los dones del Espíritu Santo, con su modalidad divina o sobrehumana. Eso no falla nunca, los dones no actúan siempre, en la salud mística, aunque no produzcan experiencia. ¿Y verán por qué? Si parece que debían de producirla siempre, no sé, no, ya verán por qué. Ya lo he indicado ya, que el Señor quiere llevarlas más arriba y tiene que purificarlas. Pero esta es una de las diferencias más radicales entre el estado místico y el ascético, la experiencia. El asceta vive la vida cristiana de una manera puramente humana, sin tener más conciencia de ella que la que le da la reflexión y el discurso. Hombre, yo creo que no me recuerda la conciencia de tener ningún pecado, lo que me parece que estoy en gracia de Dios. El asceta, sí, por vía de reflexión y por vía de discurso, saca la consecuencia de que es dancar de Dios. No porque tenga experiencia de Dios, sino porque, hombre, yo creo que sí, ya está. Y puede vivir tranquilo porque mientras no tengamos otra cosa, pues podemos vivir tranquilos. En cambio, el místico experimenta en sí mismo, fuera de las excepciones señaladas de paréntesis, la realidad inefable de esa vida de la gracia. Los místicos son los testigos de la presencia amorosa de Dios en nosotros, nos dijo el Padre Grande Sacre. Son testigos. ¡Qué hermosamente y con qué admirable precisión lo dice Santa Teresa! Hablando nada menos que en las siete bienaventuradas de la altísima comunicación de la Santísima Trinidad, el alma transformada, al alma transformada, escribe la insignia reformadora del Carmelo. La Santa no reformadora del Carmelo, no reformó el Carmelo. No pudo. Una orden relajada no se puede reformar, es perder el tiempo. Fundó otra orden, se marchó a San José y fundó otra orden, los descalzos. No pudo reformar. Cuando una orden decae, no hay nada que hacer. Hay que refundarla. Refundarla. No reformarla, que no se puede. Ciertos frailes de ahora, vaya usted con una reforma de Santo Domingo, decía, oh, se ríe la carcajada. No se puede reformar una orden. ¿Dónde está? Se puede refundar. ¿Y cómo he soñado yo cuántas veces? Si ahora yo me encontrase con, nada más que con cinco o seis muchachos jóvenes, que tuviesen auténtico espíritu dominicano, auténtico, y que se decidiesen a refundar la orden en un convento totalmente, quiero entrar a nadie más que esto, el que quiera que arrepe, que no, que se marche. Pero claro, eso tienen que hacerlo cinco o seis jóvenes. Yo encuentro dos o tres, quizás, terminarían eso, nada más. Difícil. Reformar, imposible. La Santa no lo consiguió. No reformó Carmelo. Fundó otra orden. Hay que refundar la orden de Santo Domingo y la orden carmelitana y la orden jesuítica y la orden, porque están todas, por eso, todas. Ahora es un desastre como están. ¡Todas! No sé por qué he dicho esto, pero es la verdad. Mire, yo con Santa Teresa.
De manera que lo que tenemos por fe, ella va a describir la inhabitación trinitaria sentida, vivida. De manera que lo que tenemos por fe, allí lo entiende el alma, podemos decir, por vista. Aunque no es vista con los ojos del cuerpo ni del alma, porque no es visión imaginaria. Aquí se le comunican todas tres personas y la hablan. Y la dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio, que dijo el Señor, que vendría él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que la ama y guarda sus mandamientos. ¡Oh, válame Dios! ¿Cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas? A entender por esta manera cuán verdaderas son. En las zetas las oye y las cree nada más. El místico sabe por experiencia que son verdaderas, porque las vive. Y cada día se espanta más esta alma, continúa Santa Teresa, porque nunca más le parece eso fuerte con ella, sino que notoriamente ve, de la manera que queda dicha, que están en lo interior de su alma, en lo muy, muy interior, repite la palabra muy, en lo muy, muy interior, en una cosa muy honda, que no sabe decir cómo es, porque no tiene letras, siente en sí esta divina compañía. Aquí ocurrió una cosa muy curiosa. En esta página, cuando me la dieron impresa en la imprenta, habían quitado el muy, porque como hay dos veces, yo he dicho, póngalo, que Santa Teresa lo pone dos veces. El corrector había quitado uno porque le parecía que era redundante. No, no, póngalo, pero Santa pone dos veces. Es verdad que no siempre las comunicaciones místicas son tan altas como esta, pero siempre producen, fuera de las purificaciones pasivas o noches del alma, un sentimiento experimental de la vida de la gracia. Oír y creer, he ahí lo propio de la zeta. Entender de una manera inefable, inexplicable, es el caso del místico. Recuerda el lector el caso admirable de Sor Isabel de la Trinidad, que llegó a experimentar la inhabitación de Dios en el alma antes de haber oído hablar jamás de ella. Sintió que estaba habitada. No había oído hablar todavía, estaba en el mundo todavía, no era mujer, estaba en el mundo. Le digo al padre Valé, que era su director, padre, me siento habitada. Le explico entonces, no había oído hablar y se sintió habitada. La experiencia inefable. Es algo del... Y en el recogimiento infuso que hablaremos del día, cuando empiezan las primeras manifestaciones, que muchos de ustedes ya han tenido, ya es el cielo aquello. Pero cuando viene la oración de quietud y sobre todo se queda a la oración de unión, aún se llegará al éxtasis, es el cielo aquello ya. O que digo Santa Isabel de la Trinidad, que digo, casi me da igual ir al cielo que no, si ya lo tengo aquí. Y es una experiencia pasiva. Vamos a mirar una nueva palabra que nos sale el paso. Pasiva, claro, claro. Y tan pasiva. Es otra nota típica de la experiencia mística. El místico tiene conciencia clara de que la experiencia que está gozando no ha sido producida por él. Se limita a recibir una impresión producida por un agente totalmente extraño a él. Está bajo la influencia pasiva de una experiencia que no ha sido producida por él, ni podrá retenerla un segundo más de lo que quiera el misterioso agente que le está produciendo. ¿Cómo se ríe Santa Teresa misma cuando dice que bueno, las primeras manifestaciones, ay, no quieren ni respirar para que no se les escape aquello? No quieren respirar. Miren las palabras de Santa Teresa y dice, no sabullirse ni menearse, que de entre las manos le parece que se le ha de ir aquel bien. Ni resolgar algunas veces que día, ni respirar. No entiende la pobrecita, continúa Santa Teresa, no entiende la pobrecita, que pues ella por sí no pudo nada para traer así aquel bien, que menos podrá detener de ni un instante más de lo que el Señor quiera. Que es una cosa que le ha venido y que no la ha producido ella. Es pasiva, es la experiencia pasiva, no activa, no producida por ella. Este es un hecho psicológico admitido por todas las escuelas, como nota típica de la experiencia mística, la pasividad del alma. En efecto, escribe ese propósito el padre Lloret, Domenico Francese, el otro día les leí su testimonio. Leed atentamente las descripciones que nos han dejado las personas favorecidas del cielo y llegaréis muy pronto a descubrir, entre tantos elementos variables, este fondo constante de su contemplación. Esta aparece siempre y, ante todo, como una experiencia sentida a través de una especie de pasividad psicológica del amor que domina y entraña toda su vida. Los místicos tienen la impresión, más o menos sensible, de una intervención en cierto modo extraña a ellos y que se levanta, no obstante, de las profundidades de su ser para unificarlos en una tendencia a Dios y en una cierta fruición de Él que establece la paz en su alma. Qué bien dicho, qué bonito. Es un hecho psicológico admitido por todos. Ya en el más remoto tratado de mística propiamente dicho que poseemos,
que es el clásico De Divinis Nominibus, del pseudo Dionisio Areopagita, que lo comenta Santo Tomás palabra por palabra, que tenía un prestigio tremendo este librito, de Dionisio Areopagita, que es cortito, pero lo comenta sobre Santo Tomás y los teólogos que lo tenían. Es porque querían que era de la Areopagita discípulo de San Pablo, y casi lo consideraban como la verdad revelada, casi como inmediata a la Escritura. No, después se demostró que no, pero en fin, el librito es precioso. Pues ya en Divinis Nominibus se encuentra la famosa expresión Patiens Divina, paciente de lo divino. Ya está ahí la pasividad. Que repetirán después todos los teólogos y maestros de la vida espiritual como nota típica y característica de los estados místicos, la pasividad. Claro, y en esto se encuentra una cosa importante, que se trata de una pasividad relativa. O sea, únicamente por relación a la causa agente principal, que es el Espíritu Santo. Pero no de una pura pasividad ni hablar. Ya que el alma reacciona vitalmente bajo la moción del Espíritu Santo. Consiente la voluntad, dice Santa Teresa. Consiente, claro. Es que si no consintiese, si no se uniese la acción del hombre a la acción del Espíritu Santo, no tendríamos el mérito. Para que haya mérito es preciso que intervenga también el hombre. No, el mérito no corresponde al Espíritu Santo, corresponde al alma. Y para que el alma tenga mérito, tiene que consentir, tiene que unirse a esa acción del Espíritu Santo de una manera vital. ¿No era qué? Es pasiva en el sentido de que recibe aquello. Pero no es pasiva del todo, porque en cuanto recibe la pasividad, esa reacciona vitalmente y todavía tenemos el mérito sobrenatural. Ya está actuando ella también. Pero actuando, actuada. Y espíritu de Iaguntur is un filidei, dice San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Los que son movidos, regidos, gobernados por el Espíritu Santo, eso, ahí está la cosa. Son regidos y gobernados. Y espíritu, Aguntur, una palabra que no se puede traducir casi. Aguntur es que son hechas, no se puede traducir. El Espíritu Santo. Se mete en ellos. Y eso solo los hijos de Dios, dice San Pablo. Que el alma consciente de la voluntad de Santa Teresa en el texto que acabamos de decir, cooperando a su divina acción de una manera completamente libre y voluntaria. Y porque es libre y voluntaria, por eso precisamente es meritorio. De esta manera se salva la libertad y el mérito bajo la acción de los hombres. Si no, no se salvaría. ¿Y experiencia de qué? Termina ya la conclusión diciendo, experiencia de Dios o de su acción divina en el alma. De Dios o de su acción divina en el alma. A veces sienten a Dios de una manera clarísima. Y fíjese bien cómo lo siente. Claro, estos son fenómenos muy altos ya. Yo me he encontrado con algún caso en que un alma le dijo, y lo creo porque todo el contexto de su vida heroica coincidía. Porque si no hay virtudes heroicas que me vengan a mí con cuentos celestiales de mística, no me los veo. Pero si veo que hay experiencia de, efectivamente, de un alma heroica, entonces ya concuerda todo, ¿eh? Entonces ya es creíble aquello. Y dijo, mira, padre, yo noto clarísimamente, cuándo es el Padre, cuándo es el Hijo y cuándo es el Espíritu Santo el que actúa en mí. Con la misma claridad con que distingo los colores, color rojo, color verde, color amarillo. Con esa claridad distingo si es el Padre, si es el Hijo, si es el Espíritu Santo. Mira hasta dónde llega la experiencia cristiana. Hay teólogos que esto lo niegan, dicen que no puede ser. Porque en las manifestaciones al extra actúa Dios como uno, no como trino. O sea, que no actúa esta persona o la otra la demás, sino los tres a la vez. Y por consiguiente, como eso es la manifestación extra, tiene que sentir los tres a la vez. Y sin embargo, hay teólogos, yo no soy teólogo, pero hay quien los dice, y estoy conforme con ellos, que los misterios de Dios no somos nosotros quienes para tratar de hurgar en ellos y ponerle pegas. A veces ocurren cosas, esto lo tengo que entender. Pues te equivocas, esto no lo tienes que entender, ya está. Porque de hecho vemos una cosa, que la encarnación del Verbo es una manifestación de la texta. Y sin embargo es de fe que se encarnó el Hijo y nada más que el Hijo. Ni el Padre ni el Espíritu Santo. Siendo como es manifestación de la texta. A ver qué me explican eso. De manera que yo me creo que esa alma que hablaba conmigo en esa forma sabía distinguir cuándo era el Padre, cuándo era el Hijo y cuándo era el Espíritu. Hay teólogos que lo miden, a mí me tiene ese cuidado. Es un hecho. Y contra los hechos no hay razón. Unas veces sienten a Dios y sienten si es el Padre y el Hijo, y otras veces sienten la acción de Dios. Bueno, es que la acción de Dios no es el mismo Dios, claro que sí. La acción de Dios es el mismo Dios. Pero unas veces sienten a Dios como omnipotente. Otras veces sienten a Dios como inmenso. Otras veces sienten a Dios como misericordioso. Otras veces sienten a Dios como justiciero. Sí, los atributos de Dios, que son Dios, están definidos con él, pero parece que también en esto hay también una cierta diferenciación. Y notan cuándo es el Dios misericordioso, cuándo es el Dios justo y cuándo es la acción de Dios, o Dios mismo, o la acción de Dios. Ahora está ya muy arriba,
en las primeras manifestaciones de la vida contemplativa no será esto. Yo quiero meteros a ustedes en la oración incipiente contemplativa, yo no, el Espíritu Santo, pero quiero decirles lo que tienen que hacer y lo han de conseguir, llegar a las primeras manifestaciones, a la oración de recogimiento infuso, incluso a la oración de quietud, que ya es francamente contemplativa, eso con un poquito de preparación por parte de ustedes, de muchísima humildad, de querer ser de verdad y no de mentirillas el juez del farolillo rojo, llegarán. Si no, no. Si no, no. Si faltan de una manera advertida y consentida, por ejemplo, al silencio, a la puntualidad, despídanse de la vida contemplativa, no llegarán. Es que somos monjas contemplativas. En teoría son monjas contemplativas, pero en la práctica no. Miren, cualquier cosita paraliza la acción del Espíritu Santo. Esta mañana lo he dicho. Cualquier pecado venial de advertencia, consentido, perfectamente advertido, aunque sea una falta de silencio, pero que no nos arrepentimos, que esta semana igual que la otra y la otra igual que la demás, paraliza la vida espiritual. Porque ya les demostré y quedó demostradísimo que para avanzar en la vida espiritual hace falta poner actos más intensos. Y como el pecado venial no solamente no es un acto más intenso, pero ni siquiera es una imperfección. La imperfección es una cosa buena, y eso lo explica a ustedes. La imperfección es buena, pero menos buena de lo que podría ser y por eso es imperfecta. La imperfección, por ejemplo, es como 4. Y el acto ya perfecto es como 5, por ejemplo. El imperfecto está dentro de la línea del bien y es una cosa buena. Pero el pecado venial ni siquiera es imperfecto, es que es pecado. Que desagrada directamente a Dios. Es contra la bondad de Dios. La imperfección se nos escapa por esta debilidad humana y ni siquiera es pecado. Pero el pecado venial voluntario. Una falta de silencio consentida y advertida. Una falta de puntualidad consentida y advertida. Cualquier cosita de mal humor, de falta de educación, como llamamos, pero que en general son faltas de caridad, para mi alma, la vida espiritual, no llegará. Es que es muy duro, padre, es que es muy duro, no falta nunca el silencio. Claro que es duro. De eso se trata, de que sea duro, de que sea difícil. Si fuese fácil, lo haría cualquiera. Claro que es difícil. Porque hay que imponerse contra nuestra tendencia a hablar y a perder el tiempo y a distraernos y demás. La distracción, cuando es involuntaria, eso es imposible, es una flaqueza humana, eso no se puede evitar. Pero cuando uno se da cuenta que está distraído y no hace nada para evitar aquella distracción, sino que continúa distraído, está desagradando a Dios, está paralizando su vida espiritual. Es que es muy difícil, padre. Dificilísimo, que lo acabe. Pero de eso se trata, de que sea difícil y que lo superemos con la gracia de Dios. ¿Es una experiencia de Dios o su acción divina en el alma? Son 2 minutos ya los que faltan. Mañana terminaré, mañana no, porque mañana tenemos papelitos, pero el lunes terminaré con esta cuestión de en qué consiste la mística. Vamos a leer un poco más. Unas veces el alma siente al mismo Dios, inhabitando dentro de sí de una manera clarísima e inequívoca, como en el texto de Santa Teresa citado más arriba. Otras es su divina acción, que la va hermoseando y perfeccionando con maravillosos primores. Diríase que siente en lo más hondo de su espíritu el contacto del dedo del divino artista, digitus paterna destre, que decimos en el mente que me creato, destre pater de tu digitus, como decimos en el dominicano. Diríase que siente en lo más hondo de su espíritu el contacto del dedo del divino artista que va dibujando en él los rasgos de la fisonomía de Cristo. El alma se acuerda sin esfuerzo de aquella estrofa del Veni Creator Spiritus en que se habla del dedo de la diestra del Padre, Digitus Paterna Destre, que es el Espíritu Santo, que está tratando en ella los rasgos divinos de la silueta adorable de Cristo. Está transformando en Cristo, el Espíritu Santo. Veamos ahora cuál es la razón de que los dones del Espíritu Santo produzcan de suyo esa experiencia pasiva de lo divino. ¿Y por qué dejan de producirla en las pruebas pasivas o noches del alma? Porque hasta ahora les he dicho que dejan de producirla, pero no he dicho por qué. Ahora hay que explicar el por qué no producen esa experiencia en las pasiones, en esos paréntesis. Pero eso ya es un poquito más largo y le damos para el lunes. Y será lo último de esa conclusión. Después pasaremos a unas cuestiones complementarias que son muy útiles todas. Y haremos un recorrido, si me da tiempo, que sí, que porque lo tengo distribuido por días, y por eso mañana mismo ya no les voy a hablar ni de Santa María Magdalena, porque también los misterios del Rosario los tengo distribuidos de tal manera que necesito hasta el último día. Y después ojalá que lo que Dios quiera. Hagimos ti gracias, omnipotens Deus, por unirse en esto y vivir en secular seculorum. Amén.